En esta edición de Santo y Pecador, compartiendo un Negroni en uno de los mejores bares de la ciudad, hemos invitado a una dirigente del peronismo. Estamos hablando de la diputada Natalia Ponferrada, una de las mujeres que mantiene en vigencia el poder político de Lucía Corpassi dentro de la Cámara Baja. Va por su reelección y sigue defendiendo la gestión del gobernador Raúl Jalil. Cerrados en el proyecto, en Santo y Pecador, defiende al gobierno provincial Natalia Ponferrada. Natalia Ponferrada, bienvenida a Santo y Pecador para hablar de política, Círculo Rojo y todas esas cosas que a muchos en otros lugares no se habla, lo hablamos acá. Bienvenida. Muchas gracias, un placer estar aquí en Santo y Pecador. Nunca vine, o sea que es mi primera vez. Es la primera vez en Santo y Pecador. Bueno, los sigo, los escucho, pero nunca vine. Muchas gracias, bueno, bienvenida entonces a Santo y Pecador. Digo, siempre hablamos de política porque está bueno esto de vez en cuando hablar de cosas que a veces no se hablan o no son fáciles de hablar. Entre esas cosas que te quiero preguntar, ¿no sientes que hay un cambio de ciclo, un fin de un modelo de gobernar y que viene uno nuevo en el peronismo? Sí, creo que sí. Pero bueno, esto tiene que ver con el ciclo de la política misma, ¿no? Y el devenir de las cuestiones a nivel global. Y me parece que estamos, sí, llegando al fin de una etapa, de un ciclo, como vos bien decís, y por empezar otro nuevo, otro con gente nueva y con otra impronta, me parece. Y bueno, hay que trabajar para eso. Para acomodarse ahí. Digo, usted va a quedar dentro de aquellos soldados de un modelo de gobierno como es el de la doctora Lucía Corpassi, que hasta el día de hoy se mantiene casi, esto es una opinión mía y me hago cargo, que está firme la forma de gestión política de Lucía Corpassi, porque es una mujer que siempre ha apelado a la unidad y a la verticalidad del peronismo. Hoy se ha respetado a medias porque, si bien ella puso gente, hay un nuevo sector como es el doctor Gustavo Sadi que viene a copar ese sistema político para mirar hacia el 2027. ¿Considera que son los que van a custodiar ese peronismo que ha ganado en aquel 2011? Y es una generación nueva, una generación con otras vivencias totalmente diferentes a las que tenemos nosotros. Es una generación que no vivió en la época del proceso, es una generación que no pasó por la vuelta a la democracia y tantas otras cosas que fueron marcando a este ciclo que se va despidiendo. Y a mucha honra volver a representar este espacio que generó la ex gobernadora Lucía Corpassi, porque la verdad que es una política de pura raza, de pura cepa, y que ha dejado muchísimo en su camino y muchos ejemplos a seguir. Por ejemplo, el cumplimiento de los dos mandatos de gobierno y después a otro lugar. Que eso tendríamos que tener todos. Como ejemplo en nuestro devenir político. Y la verticalidad y la lucha por la unidad siempre, y el respeto a todos los referentes de todos los espacios políticos también. Por eso creo que para mí es un honor poder continuar en esta nueva etapa y poder ser un poco esa bisagra, ¿no?, entre los nuevos, que está bien esta renovación, esta nueva mirada, porque tenemos que prepararnos para poder mantener el gobierno en la próxima etapa que se viene. Natalia, ayúdeme con algo, porque yo sé que usted estaba esperando hacer la nota y preguntarle sobre esto, porque usted, por su profesión y por su trabajo incansable en materia de la cultura, fue convocada por el Frente Cívico y Social y cumplió funciones en ese gobierno. Y ahora, y después le tocó en el gobierno, en el peronismo ya, de su partido, de su filiación política. Ahora le pregunto, ¿no tiene esa sensación de que que el oficialismo está en un riesgo que se parece a aquel 2011 de la posible vuelta de un Frente Cívico? Digo Frente Cívico, en realidad es Cambiemos. Sí, ahora es otra historia. ¿Siente esa necesidad, tiene esa sensación? ¿Acá en la provincia? Sí. No, para nada. Para nada, no tengo esa sensación. En esta etapa no tengo esa sensación, porque considero que el gobierno de Raúl Jalil es,
tiene una impronta totalmente diferente al de la doctora Lucía, pero es un gobernador con una capacidad de gestión realmente increíble, que creo que no tiene parámetros comparables con otros. Le ha tocado además un contexto difícil, muy difícil de gobierno, con una pandemia de por medio, con la guerra, que queda antipático porque suena que son excusas y demás, pero no son excusas. Hay otros que han hecho peores cosas sin pandemia, sin guerra, sin un montón de... ¿Pero eso le va a llegar a la gente ese mensaje? Porque está difícil. Sí, no creo. ¿Qué le dice la gente? Usted que ha podido viajar, la veo en algunos viajes en el interior, ese contacto con la gente, ¿qué le dice? No, la gente está... Están enojadas, pero no con la figura del gobierno provincial en particular. La gente está muy enojada con el contexto económico global, que tiene que ver con la hiperinflación, con la cuestión nacional, con estas peleas de espacios, de personas, de la política. Y eso no le escapa a ninguno de los candidatos. Hoy le decía a uno de los chicos nuevo, mientras hacía una nota, le preguntaba del Frente Cívico, y yo me dice, no, la verdad yo no lo viví, no sé qué es lo que usted dice, ¿no? ¿Hay ese temor, digo, esa cosa de escozor, de un posible vuelto? Porque en muchos casos son los mismos, ¿no? Los que vienen. Incluso algunos hasta prometen cárcel, prometen denuncias. Digo, ¿nota eso? Sí, eso por ahí se escucha, pero uno trata de bajar un poco esas tensiones, ¿no? Porque creo que tenemos que tratar de que la gente vuelva a creer en la política y en los políticos. Sobre todo en la política. La política es una herramienta que tenemos para cambiar la vida de la gente, de acercar soluciones, de tantas cosas, y somos los políticos los que ensuciamos esa herramienta, ese arte que es la política. Por eso hay que tratar desde mi lugar, con esta forma que uno tiene, viste, de tratar de conciliar, de llegar a que la gente se respete lo que piensa, lo que siente, su ideología, pero sin la agresión, sin la violencia, sin el descarte de eso, ¿no? Porque hay personas muy valiosas. Si le tuviera que dar un consejo al gobernador hoy, porque muchos acá, y le aprovecho y le saco de paso una pregunta, porque todo dice cambio de gabinete. Digo, pero si usted le tuviera que dar un consejo al gobernador de andar en la calle, le dice, mira, Raúl, debes modificar esto de acá hasta octubre, ¿qué sería? ¿Qué le diría a Raúl? Yo lo conozco a Raúl, es así como es en el gobierno, es en su casa, es en su vida, es en su núcleo de amigos, así que él no va a cambiar, él no va a cambiar. Yo lo que por ahí le diría es que se tome por ahí el tiempo y escuche a la gente. Que escuche a la gente, él escucha, pero que se tome un poquito más de tiempo para poder entender lo que piensa. Pero sobre todo... Que se saque un poquito de la guardia, eso lo digo yo. Que se saque un poquito ¿cómo se llama? La seguridad que tienen, no dejan que llegue la gente. Lo dije yo porque me pasa. No, pero vos lo ves que anda y ha cambiado mucho Raúl en ese sentido, ¿no? Deja que la gente se acerque, habla, saca fotos, hace chistes. Hay que entenderlo. Hay que conocerlo al gobernador. ¿Y qué tiene para decir Gustavo Sadi? Un hombre que viene con una encuesta de intención de voto y de imagen positiva tremendo. Y Gustavo ha hecho una excelente gestión y también tiene otro perfil y tiene otra impronta. Por suerte todos los seres humanos somos ¿tiene que diferentes. Ver con el peronismo, con la ideología política o no? ¿Uno es más peronista que otro o son dos personas con carácter? Son dos personas distintas. Raúl es una persona de gestión. Gustavo es un tipo de la política,
que vive y nació en una familia política y le gusta la política y la hace de otra manera, ¿no? La hace de otra manera, que distinta. Y lo mismo es Lucía. Lucía es diferente a los dos. Gustavo ha cambiado la ciudad, o sea, ha seguido un poco esa mirada, que esa impronta que le marcó el ex intendente Raúl cuando era intendente, pero ha ido un poco más allá, o sea, ha ido más allá, ha llegado a los barrios, uno anda por la ciudad y la verdad la ciudad está lindísima y la gente está contenta y ha ido por otras cosas más allá de la obra pública. Natalia, la elección debe ser local, está costando llevar el mensaje nacional, ¿qué prefiere usted? Mira, yo, si me hubiese preguntado esto un mes atrás, era distinto el panorama, ¿no? Te hubiese dicho, dejemos lo nacional y nos aboquemos a lo nuestro. Pero hoy con Sergio Massa, he visto una recepción muy, muy, muy grande y muy, muy positiva hacia él. Lo han seguido por todos lados, cuando anduvo por el poncho, o sea, no hubo rechazo, no hubo alejamientos, la verdad que, y creo que además de esa sensación personal de haberlo visto, también a nivel nacional, y vos ves los programas, la gente que habla de política, es como que se está en carrera. Tiene una oportunidad. Hay una oportunidad. Muchísimas gracias, Natalia. No, de nada. Llegó Cerca, la nueva herramienta de atención al vecino de la capital, para que puedas hacer tus trámites, consultas y reclamos de siempre. Entre todos, estamos construyendo la capital que queremos. Ahora tu capital está más cerca y en un solo lugar.